Volvemos con ni una menos la multitudinaria marcha, miles de personas que se movilizan contra los femicidios, contra la violencia de género y también en este caso a favor de la despenalización del aborto. Volvemos a tomar contacto con Alejandra Corrales mientras leen allí, Ale, el documento en esta jornada. Seguirá defendiendo su carácter. Continúan con la lectura de este documento, como antes mencionaba. Un documento de 6 hojas, un documento único y consensuado por todas las organizaciones que convocaron a este gran acto aquí en las puertas del Congreso Nacional. Recordamos que estamos viviendo una de las semanas más clave que tiene que ver con, bueno, con la discusión histórica que se va a llevar a cabo en ambas cámaras, ¿no? Con respecto a la despenalización del aborto. 3 años se cumplen de la consigna Ni Una Menos contra la violencia hacia la mujer, reclamando la legalización del aborto y también en este año se incluyó decirle no al FMI. Escuchamos entonces la palabra de la representante del colectivo trans. Y exigimos a las centrales sindicales que convoquen a un paro nacional y un plan de lucha para derrotarlo. Vamos a conquistar nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bien, mientras se desarrolla esta multitudinaria marcha aquí en la ciudad de Buenos Aires, tenemos que decir que movilizaciones similares ocurren en distintas ciudades de la República Argentina, pero lamentablemente es noticia lo que ha ocurrido en Tucumán, donde un taxista discutió con los manifestantes porque no lo dejaban circular, aceleró sobre ellos, atropelló y mató a una mujer en la marcha Ni Una Menos que se estaba realizando allí, en la capital, en San Miguel de Tucumán.